hemos aprovechado estas dos jornadas intensas, hemos sacado rendimiento a las reuniones técnicas obtenidas y Granadilla se lleva varios compromisos importantes, entre ellos la recuperación de la certificación Starlight, que nos acredita como uno de los destinos más bellos del mundo para observar las estrellas, tan importante como eso, ¿verdad? Y también comenzamos ahí el trabajo para el diagnóstico para el sello Biosphere, que es justamente lo que nos acreditará como municipio turísticamente sostenible. Así que hemos conseguido grandes cosas para Granadilla, hemos avanzado en el plan de sostenibilidad, esa inversión superior a los 6 millones de euros que vamos a hacer en Granadilla para mejorar nuestro destino. Hemos, diría que, disfrutado la feria, pero también ese disfrute ha ido acompañado de numerosos acuerdos que llevamos para Granadilla con intención de mejorar la vida de la gente y, por supuesto, atraer visitantes de calidad a nuestro municipio. Hoteles rurales, casas rurales, tenemos también algunos hoteles turísticos que están localizados en la zona fundamentalmente de la costa, pero bueno, como te digo, sin vocación de mayor crecimiento, con la intención de quedarnos como estamos desde el punto de vista del número de camas y seguir creciendo en infraestructura turística, como por ejemplo con ese mirador astroturístico que vamos a ejecutar en la zona de Las Vegas, creciendo también desde el punto de vista del desarrollo de esas experiencias que atraen a turismo de calidad. Esa era la idea, intentar transmitir ese proyecto integral que queremos desarrollar en el ámbito turístico. Efectivamente había varias caras conocidas. Yo me quedo con todas, desde luego, pero me quedo con una de ellas, que es Susana, que es la señora que aparece en nuestro paraje natural tan reconocido, indicándonos que Granadilla tiene casi 40 kilómetros de zonas protegidas que poder ofrecer a los visitantes para poder recorrerlo. Esa es la parte que a mí me apasiona. De todos hay algo que sacar, pero desde luego tener ese patrimonio natural tan rico, que tiene tanto por qué ofrecer, que tiene tanto que interpretar, que se puede conectar con la historia de los recursos hídricos, que se puede conectar con la historia de Magallanes, de todas esas personas que salieron de la zona de Las Vegas, de la zona de Chimiche, para ir donde estaba fondeado el barco de Magallanes, a ese Monte Rosso, a la Montaña Roja, ¿no? Y se subieron en esa travesía larguísima e inspiradora para muchos, ¿no? Tenemos mucho que ofrecer, hemos intentado traducir todo ese cariño, ese amor por Granadilla en este vídeo promocional y creo que lo hemos conseguido. Pero está bien que tengamos esa visión de conjunto, ¿no? Al final muchas veces los particularismos, esa visión segmentada del territorio, lo que hace es hacernos perder oportunidades a todos y a todas. Por eso es muy importante, aunque tengamos cuestiones distintas que ofrecer, en las que participar, y además eso es lo bueno porque diversificas la oferta, pues al final tenemos que andar todos en el mismo rumbo, en el mismo camino, porque al final todos vamos a salir favorecidos. Así que encantada de que haya estado tan bien acompañada con esa sala llena, que no era habitual, que Granadilla siempre, lamentablemente hasta ahora, pues es verdad que había muy poca asistencia, y hoy vimos una sala, un salón lleno de gente que interesada en conocer qué ofrecía Granadilla. Espero que no sea por la novedad de la nueva alcaldesa y que el año que viene, cuando repitamos, vuelvan a estar presentes los medios y los políticos también. Bueno, esto es la antesala de algo maravilloso que viene, con esa potente inversión, con el desarrollo de nuevos productos que no se han desarrollado en Canarias nunca. Ya les iré contando más y dando algunas pistas, pero de luego esto es una antesala. Lo importante es el trabajo del lunes, el trabajo que vamos a realizar desde el ayuntamiento para que todo esto no quede solamente en una foto de una feria, en un vídeo de una feria, que se convierta en una realidad que beneficie al pueblo de Granadilla, que para eso estoy yo aquí, no para otras cosas distintas, sino para conseguir que esa masa turística que se desplaza a Granadilla genere riqueza, genere calidad y genere nuevas sinergias que favorezcan a la gente de Granadilla. Venimos con un arduo trabajo porque Fitur realmente es un escaparate donde enseñamos nuestro municipio, donde venimos a traer todas las bondades, pero detrás de este vídeo, detrás de lo que presentamos hoy, hay un duro trabajo de la concejalía, de los técnicos de turismo y también de las empresas que producen y hacen el vídeo. Pero también tenemos que tener una continuidad, no podemos morir aquí. Entonces, es verdad que llevamos, desde que nos bajamos del avión, prácticamente trabajando para que llegara este momento, con muchísima ilusión. Ayer, con un día intenso, muy intenso, de muchísimas reuniones, de entrevistas y de muchas acciones que formalizamos en este último momento, pero que, como digo, veníamos trabajando de antes. Hoy un día igual de intenso, pero además un día importante porque tenemos nuestra presentación que terminamos de hacer y que queríamos demostrar y enseñar al mundo que Granadilla tiene mil razones para volver. La promoción de Fitur, no solo la promoción de Fitur, que es el escaparate. Después de esta promoción continuamos trabajando. Tenemos, uno, que mantener todas las acciones que hemos ido realizando. Y luego tenemos que seguir cerrando acuerdos y trabajando en productos turísticos nuevos, como comentaba la señora alcaldesa anteriormente, el tema del astroturismo.
en el plan de sostenibilidad turística tenemos un mirador astroturístico. Nos vamos a certificar de nuevo como Starlight. Seguimos trabajando para lograr tener el campeonato de windsurf. Seguimos trabajando en afianzar a Granadilla en su salón de naturaleza como era Tour Natur y vincular al empresariado en el desarrollo de esas actividades. Todas estas acciones son acciones que se irán realizando cara al año siguiente, y en el 25 traeremos todo lo que hemos logrado, que espero y estoy segura va a ser mucho en el año 24. ¿El año que viene qué? Porque las acciones de turismo no son acciones inmediatas, son acciones que tienen un desarrollo, y ese desarrollo pasa por ir poco a poco. Unos se desarrollan a medio plazo, que son, digamos, las más visibles a la población, y otras que tienen un trabajo más arduo detrás hasta que tienes los permisos, las licencias, las acciones de lo que finalmente vas a desarrollar. Entonces, salimos de este Fitur y esta mañana justo lo hablábamos tomándonos un café en una esquina, porque ya no queda ni espacio ni sitio, tomándonos un café en una esquina y diciendo, oye, para el año que viene ya creo que deberíamos ir mirando esto. Esto es lo que vamos a traer. En esto nos vamos a diferenciar. Esta va a ser la Granadilla que vamos a traer en el 25. Entonces, ahora tenemos 1000 razones para volver. El año que viene tendremos las 1000 razones más todas las que iremos añadiendo durante el año 24. 1000 Granadilla de Abona, 1000 razones para volver.